continuamos en un nuevo video, esperando que les guste. Y vamos a mostrarles un poco los alrededores de mi casa. Y aquí tenemos una mata de lorocos o parra, no sé cómo la llaman en otros lugares. Aquí tiene sus flores. Aquí se le ven las flores. Bueno, algunos lo comparan a las pupusas, que son muy buenas, por cierto. Son bastante buenas. Y algunos otros se los comen así, con huevo, o los hacen solo con tomate. Pero son flores comestibles, son muy buenas, la verdad. Bueno, vamos a seguir un poco más. Aquí tenemos un árbol de moringa. De berinto le dicen acá, ¿verdad? Pero es más conocido como moringa. Este árbol, cuando ya está más grande, así como esta que tenemos aquí arriba, tiene una vainita, así como la que se puede ver allá al fondo. Esa vainita, cuando ya está en su punto, la mayoría lo ocupa para comerse la semillita, porque dicen que es buena para muchas enfermedades, incluso hasta para el cáncer. Dicen de que es buenísima hasta para el cáncer. Es de ver si es cierto, ¿verdad? Ahí que los amigos comenten si alguna vez han mencionado esa planta, si alguna vez la han consumido y si es cierto que es buena para esas enfermedades. Y bueno, ahorita vamos a ir a ver unos árboles aquí frutales. Vamos a ir a cortar jocotes y mangos. Como pueden ver, esto es ya más arriba de mi casa. Siempre el mismo solar, pero un poco más arriba. Es una zona un poco más montañosa. Es un poco más montañosa aquí. Este lugar, como pudieron ver ustedes, mi mamá con su discapacidad, cuando lleva a la iglesia, pasa todo este lugar para poder llegar hasta la iglesia. Con dificultades, pero como dice ella, vale la pena. Y aquí tenemos un árbol de mango, que acá sí están sazones, me imagino, porque se ven de otro colorcito. Para algunos amigos que en esta Semana Santa que pasó, hacen miel o conserva. Algunos dicen miel, en la zona de oriente es miel de mango. Aquí le decimos conserva de mango. Pero es muy buena, la verdad. Y allá al fondo están los jocotes. Intentaremos bajar unos cuantos de ahí. Como pueden ver, no tiene ni una hoja, pero tiene frutos, que es lo importante. Difícil el acceso para llegar hasta los jocotes, pero como queremos jocotes, vamos a llegar hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo haré para bajarlo? Para bajarlo, porque está un poco alto para mí. Allá los amigos y amigas suscriptoras creo que se recordarán cuando andaban así en estos lugares buscando jocotes y mangos. Aquí también hay unos palos de anona, no sé cómo los conocerán en otros lugares, pero ahorita no hay fruto. Pero los amigos ahí, creo que salvadoreños, podrán saber de qué fruta les hablo. Me fueron lejos, los jocotes no quieren quedar conmigo. A ver, los que ya están muy maduros, yo creo que ya no, ya se los comieron los pajaritos. Vamos a bajar los más verdecitos.
De todos los que bajé, solo encontré tres. Más el gran guacal que traje para los tres jocotes que vine allá aquí a otro día. Está muy alto. No, me voy a decidir por ir a buscar mango mejor. Vámonos. Me llevo siempre mi axilla para no caerme también. Ahora sí, vamos a bajar los mangos. Pero que a ver si los puedo bajar con esto también. Pero como que con el deseo del mango no los puedo bajar. Lastimosamente aquí en mi casa no hay de los mangos que son mis preferidos, porque solo de este creo que es indio. Y mis preferidos son los mangos negros o mangos ciruela. Pero ahí vamos, la rata vamos a conseguir para tener aquí en la casa. Solo puedo bajar un poco. Y estos son más bajitos, estos bajan más fácil, creo. A ver. Ahí están los manguitos. Para los míos que están lejos, creo que se les van a antojar unos cuantos manguitos de estos. Bueno, y creo que así les pude mostrar un poco de lo que es alrededor de la casa de mi mami. Como les dije, desde vieron que empezamos el video, todavía hay que seguir allá arriba y subir un callejón más. Vamos a mostrar para que vean todo lo que mamá camina cuando va a la iglesia. Hay que subir todo esto, y incluso a nosotros creo que nos cuesta un poco, y ella con su discapacidad, siendo así, sube hasta acá. Y aquí en la época del invierno es un poco feo el acceso para llegar hasta acá, y ella sí lo hace, subir hasta estos lugares, que es un poco cansado camino. Y ahí todavía sigue un poco más saliendo a la otra calle, pero ya me cansé. Ya me cansé, pero como les digo, a veces las personas, cuando tienen el amor por ir a la iglesia, por estar siempre pendiente de las cosas de Dios, y hay quienes solo pasamos en la casita, ¿verdad? Pero siempre nos cortamos de él. Y hay quienes prefieren ir a la iglesia todos los días. Pues por aquí es el acceso donde mi mami sube. Y ay, amigo, ya me cansé siempre. Vamos a seguir hasta la siguiente calle para que vean, y hasta ahí lo vamos a quedar, para que vean dónde es que ella sigue, porque de ahí todavía salir a la siguiente calle hay que ir un poquito más arriba para que ella llegue a la iglesia. Vamos. Aquí, como pueden ver, ella mandó hacer como unas graditas para que se hiciera un poco más fácil el acceso, porque aquí, cuando, como les digo, cuando es tiempo de invierno, aquí se pone liso. Incluso algunas veces ella ya se ha caído acá en este acceso para poder llegar hasta la casa de la iglesia. Porque si es un poco difícil en este tiempo que está todo bien, ya en el tiempo de la lluvia, eso es feo.
esta caminada me va a salir carísima, ya no aguanto, voy cansada. Bueno, como pueden ver, ya ahí está la calle, de donde nosotros vivimos, hasta aquí. Podemos salir a esta. Y aquí estamos, ya en otra calle. Todavía más para allá. Hay que ir. Para allá. Ahí creo que está ya la iglesia. Pero igual no vamos a ir hasta allá porque no creo que esto está cerrada este día. Los abren solo en las tardes la iglesia acá. Y vámonos de regreso hasta la casita. Bueno, como pueden ver, ya les mostré un poco sobre lo que se camina. A veces hay que venir hasta esta calle a comprar ciertas cosas porque en la siguiente no hay, pero es un poco de pensarlo antes de salir aquí porque es cansado, es un poco cansado. A veces cuando toca venir a comprar hasta aquí pienso y repienso, porque si sí, llego muy cansada y que sí se pone difícil. Allá al fondo pueden ver, creo que son cabros o peligüeyes, no sé la verdad. Voy a inspeccionar un poco allá al fondo. ¿Se apaga? No. Y mi niño se vino a buscarme hasta aquí donde andaba. Para ellos creo que es diversión venirse hasta acá arriba. Para mí es cansado, pero para él es diversión. Vamos, amor. Vámonos. ¿Vas a decir hola? Ahí ve, diga. ¡Hola! ¡Hola! Ya perdió la pena. Vieron que dije que en el próximo video ya iba a perder la pena. ¿Cómo están? Dígale. ¿Cómo están? Todo bien, dígale. Sí, sí. Vámonos, dígale. Vámonos. Vámonos. Todavía porque me tocó llevar chineado al niño. Bueno, vamos de regreso hacia mi casa. Ya después de mostrarles aquí, vamos hasta allá en mi casita de nuevo. Y no se quieren perder nada de lo que estamos haciendo ahora este día en mi casita. Síganos hasta el último video. Cuéntenles a ellos que andaba viendo. Ya está maduro. ¿Cómo se llama? Manduro. Manduro, pero ¿qué está maduro? ¿Pues los ocotes o los mangos? No. ¿Los ocotes? Sí, los ocotes. ¿Y a usted le gustan los ocotes? Sí. No le gusta. Ah, pues no le guardo los que llevo aquí. Sí. Ya está, hombre. Aquí es un ocote maduro. Ay, está maduro, ven. ¿Le dice? ¿Dónde está? Mira, acá es un mango, mira. Está maduro, pero no sé por qué motivo está así de rarito. Mira, ahí está. Hace mango, arriba. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el mango? ¿Maduro? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De aquellos son allá? ¿Sí te gusta? ¿Y a ustedes ahí les gustan los mangos? Preguntarles. Dígale. Dígale, pues. ¿Le gustan los mangos a ustedes? No.
Aquí hay varios mangos maduros que no sé por qué se han caído, no sé si por la brisa. Vamos a recoger uno para que vean. También los mangos. Acá. ¿No dijo que le gustaba? No. Es un manguito maduro. Creo que cuando andaba bajando los snowlobby. Así son mis preferidos, maduritos. Voy ahí para gustos, colores, dice. Entonces, ¿a quién le gustan más? ¿Verdes o sazones? A mí me gustan más así. Bueno, amigos, y así han podido ver un poco de lo que se camina llegar hasta ciertos puntos. Y les mostré también un poco de los árboles frutales que hay en mi casa. Y nos vemos en un próximo video.